que vivimos en un modelo socioeconómico que atenta contra la vida humana y no humana, y que en ese escenario se está agravando que las personas, que la mayoría social pueda sacar su vida adelante, fundamentalmente porque las instituciones se están retirando. Lo que ocurre es que los hogares tienen que ser quienes respondan de alguna manera a hacerse cargo de la responsabilidad de la vida, y dentro de los hogares están las mujeres. En última instancia, los recortes en el gasto público, las instituciones públicas, son las mujeres quienes acaban siendo el colchón. Hay que poner en marcha una serie de políticas públicas de manera prioritaria, aquellas que responden a las urgencias, y que hay que poner en marcha medidas que redistribuyan la riqueza y los beneficios sobre políticas que priorizan el crecimiento.